Buenas tardes, mi nombre es el profesor Álvaro Ugarte. Yo soy el profesor de Computación Informática de la Casa del Adulto Mayor en Distrito del INCE. Muy buenas tardes para todos los que se conectan. Ya pasamos le estamos en la mitad de la semana, bien rápido. Y nosotros estamos realizando las clases vía Zoom en este nivel, que es el nivel inicial. Bien, el día de hoy vamos a continuar nuestras clases. Estamos haciendo Word. Bien, y estamos comenzando a realizar algunas tareas referentes al conocimiento de todos los demás, agradeciéndole siempre su conexión, su presencia y su interés por las clases de computación que se están brindando. Bien, muchas gracias a todos. Bien, entonces, sin mayor demora, vamos a comenzar a ver las clases correspondientes al día de hoy. Bien, ayer estuvimos viendo algunas cosas referente a la edición de textos. Hoy día vamos a continuar viendo ese tema, ¿no? Lo que estamos haciendo. A ver. Buenas tardes, profesor. No Hola, sé, he ¿cómo demorado estás? en ingresar. No sé qué problema he tenido, pero me pedía el link, me pedía la contraseña y no he puesto varias veces y al final ingresé. Por Qué fin. bueno. Buenas tardes. Y a veces Buenas es lo tardes. principal, que estás acá. Bueno, entonces vamos a compartir. Ya, y vamos a compartir lo que estamos trabajando. Bien, si por favor ven la pantalla, me pueden indicar ya para que no haya problemas, que todos puedan ver, ¿no? La pantalla. Esta es la pantalla del Word. Ya saben que el Word trabaja en hojas en blanco. Por lo tanto, tenemos que poner documento en blanco, porque eso es lo que nosotros generalmente cuando comenzamos a hacer un trabajo lo hacemos de esta manera. Bien, bueno, vamos a ver, vamos a crear rápidamente un texto. Ya ustedes saben cómo funciona esto de la función rand, ¿no? Abren un texto o crean un texto poniendo el número de los párrafos, en este caso va a ser 10, y cada uno va a tener 5 líneas, 5 renglones, ¿no? Le vamos a poner ahí lo que es el número de renglones, ya, y le cierras el paréntesis y aprietas Enter. Y ahí está el texto que hemos creado. ¿Sí? Es un texto que lo primero que deberíamos preguntarnos, ¿cuántas hojas has creado en el texto? Ya ustedes saben que en la parte de abajo van a encontrar la cantidad de hojas, páginas que han creado. También ahí ustedes se pueden dar cuenta en qué páginas se encuentran, ¿ya? Entonces, el primer número de la página es el lugar en donde ustedes se encuentran, ¿no? Y el segundo es el número de o cantidad de páginas que ustedes han creado, ¿ok? Que han creado. Bien, entonces, de esa forma, rápidamente ya estamos en el texto. Bien, y ayer estuvimos haciendo unas funciones con los teclados, ¿no? Combinación de teclas. También esto se le llama atajos, ¿ya? En informática, ¿ya? Esta combinación de teclas, control C, control V, ¿no? Se llaman atajos. Así se les llama, se les conoce. Bien, vamos a ver si les puedo mandar una tablita de atajos, ¿ya? Para que ustedes ahí van a ver, ¿no? Hay atajos, por ejemplo, para grabar, para copiar, para pegar, para poner negrita, ¿ya? Diferentes tipos de atajos que ustedes no se imaginan, pero son interesantes y te economizan tiempo, ¿ya? En vez de acordarte dónde está tal actividad, tal opción, entonces simplemente utilizas o puedes utilizar el atajo o combinación de teclas. Es bien interesante, ¿no? Bien, nosotros estamos trabajando en el Word, desde el Word hemos creado un texto, ya vamos a hacer que todo este primer párrafo lo hagamos de un solo color. ¿Sí? Para que lo puedan visualizar mejor, vamos a ponerle un color verde, ¿no? Color verde. Vamos a agarrar el otro párrafo, también lo vamos a resaltar, le vamos a dar otro color, le vamos a dar un color azul, ¿ya? Más que todo para que ustedes se vayan dando cuenta. Y un tercer párrafo, ¿sí? Un tercer párrafo, ¿ya? Y le voy a poner acá
¿cómo se llama? Otro color, que en este caso va a ser morado. Sí, ahí están los tres párrafos que los hemos sombreado, ¿no? Los hemos seleccionado y les hemos dado un color de la letra. ¿Ok? Esto lo hago para que ustedes puedan ver mejor, para que puedan ver mejor. Bien, si nosotros en el primer párrafo, o sea, en el color verde, el párrafo que hemos seleccionado, podemos seleccionar las dos primeras líneas o renglones, en este caso, ya, nosotros podemos, una vez seleccionado, podemos señalarle, ¿no? Los estilos de la letra. Por ejemplo, negrita resalta un poco más la letra. En el mismo color que está, pero lo resalta un poquito más, ¿ya? Por ejemplo, si agarramos los dos siguientes, ¿ya? Y ustedes le ponen cursiva, ligeramente no se van a dar cuenta. Pero la cursiva es, lo pueden encontrar ese tipo de letra en los diccionarios. Es un poco de la letra normal, pero un poquito inclinada hacia la derecha. ¿Ya? Bueno, son características de los estilos de letra, ¿no? Para algún trabajo que ustedes tengan que hacer, de repente, ¿no? Lo pueden aplicar. Ya, las dos últimas líneas de este párrafo de color verde, ya, lo vamos a utilizar para el subrayado. Si tú aprietas botón izquierdo en la S, ¿sí? En la barra de herramientas de inicio, y le das S, ya, le estás diciendo a la máquina que simplemente estás subrayando todo lo que tú has seleccionado. Y efectivamente, ahí está seleccionado, ya, y también está subrayado, ¿no? Entonces te pones en cualquier lugar y ahí vas a encontrar que todo está subrayado. Generalmente, los subrayados son títulos, que posiblemente más adelante vamos a trabajar con los títulos, cosas interesantes con los títulos que vamos a ver próximamente. Bien, entonces, ya saben, acá en este primer párrafo hemos hecho los tres estilos, ¿no es cierto? Los tres estilos. Vamos a ver ahora ya que tenemos otros estilos más. Por ejemplo, nosotros subrayamos en el párrafo de color azul, señalamos las dos primeras filas, las dos primeras oraciones. Ya, junto con los estilos, hay lo que se llama el estilo tachado. Así se llama, estilo tachado. ¿Por qué? Porque la letra que tú seleccionas, ¿no? El texto que tú seleccionas va a aparecer en forma, el efecto va a ser tachado. ¿Sí? Ese va a ser el efecto. Vamos a verlo. Acá está, ¿no? Que justamente su icono se llama tachado también. Si tú aprietas botón izquierdo, vas a hacer que todo ese texto que está seleccionado, mira, ¿has visto? El efecto es que sale tachado. No es un estilo muy común, casi nadie lo utiliza, pero es bueno que todos lo sepan, porque para eso estamos acá, para enseñarles, ¿ya? Para enseñarles. Bien, entonces, ahí está el estilo tachado, ¿ya? Y ahí nos vamos a ir a un icono que es el icono de fondo, de resaltado del texto. A ver, este icono tiene una particularidad muy especial, ¿sí? Su función es de que ustedes, es como si compraran un resaltador, ¿no? ¿Han comprado alguna vez un resaltador? Bueno, hay colores de resaltadores y ustedes con el resaltador para ustedes, ¿ok? Para ustedes es una forma de resaltar lo que a ustedes les interesa, de un artículo, ¿no? Al momento de imprimir, por supuesto que este resaltado no va a salir en la impresión, ¿sí? Ya, no va a salir en la impresión. Es muy diferente que tú le cambies de color y si tienes una impresora a colores te va a salir de todas maneras el texto impreso. Pero en este caso el resaltado no es un color ni de letra ni de fondo. Simplemente es un resaltado. Supongamos que en el tercer párrafo, ¿sí? Lo que me interesa de ese párrafo, supongamos que tienes que exponer. Y en el tercer párrafo hay algo que me interesa para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente seleccionar lo que me interesa y lo voy a seleccionar. Este pedacito nada más de párrafo, porque eso es lo que me interesa, ya como un resumen, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy acá, ya, y ahí te dice qué colores de resaltados hay.
al ladito del icono hay una flechita, apretas botón izquierdo y vas a encontrar diferentes tipos de resaltado. O sea, me refiero a color, ¿ok? Si tú apretas un color, definitivamente se va a activar este efecto, ¿no? El efecto de resaltado. Por ejemplo, puedo resaltarlo de color verde, puedo resaltarlo de color celeste, puedo resaltarlo de color azul, ¿no? Rojo. Bueno, el color que a ustedes más les guste, ¿no? Evidentemente tendrá que ser un color que yo pueda también leer el texto, ¿no? Para que no me vaya a confundir, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pongo un resaltado a esto. Esto no es fondo, ¿eh? Por si acaso, tampoco es relleno. Se llama resaltado porque simplemente es una cuestión para ti, el que hace el autor, vamos a decirlo, del que crea el texto. Ya lo voy a dejar en amarillo, ¿sí? En amarillo. Entonces, ese es el efecto del resaltado. ¿Dónde lo encuentras? Practicando, poco a poco te vas a ir dando cuenta. ¿Dónde lo encuentras? En la opción inicio, en el Word, ¿ya? En la barra de herramientas, en el bloque de la barra de herramientas, en el bloque que se llama fuente. Ahí lo vas a ubicar este icono, esta opción, ¿no? Que se llama resaltado. Si hay alguna pregunta, me lo hacen, ¿ah? ¿Eh? ¿Ok? Entonces, ya hemos visto estilos, hemos visto este estilo medio raro que se llama tachado y también el resaltado. Si por ejemplo, ya pues cambiaste de opinión, no te interesa eso, lo resaltado. Simplemente lo vuelves a seleccionar, ¿ya? Vas a ir al mismo icono y le vas a decir la opción sin color. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que no te interesa, pues, ya no quieres. Vuelve otra vez la letra a su normalidad, ¿ok? Siempre pensando en que cuando impriman el trabajo, cuando lo impriman, ya el resaltado no va a salir, ¿ok? No va a salir. Eso es para ustedes, ¿ya? Para ustedes, ¿ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería hacer notar, ¿no? Bueno, los colores creo que ya lo hemos hecho, ¿no? Simplemente tú seleccionas una porción de texto, ¿no? Una selección de texto determinado, ¿ya? Supongamos quiero seleccionar toda esta parte de este párrafo, ¿ya? Y acá en el último icono dice color de fuente. Este color de fuente significa color de letra, ¿ya? Acá también tiene una flechita, que quiere decir que hay más opciones y ahí encontrarás los diferentes colores que hay. Ayer hemos estado hablando de estos colores, ¿no? Hay colores normales que ustedes conocen, hay colores que son los principales y hay combinaciones de colores. Que de esa manera vas a encontrar diferentes tipos de colores. Ya dependerá de ti qué color le pongas, cómo le pongas. Eso ya es criterio de la persona, ¿ya? Eso es ya criterio de la persona. Entonces, si yo resalto acá y me voy aquí y le indico un color, me cambia el color del texto, ¿no? Yo por donde voy pasando, mira, va cambiando de color por donde va pasando, ¿sí? Cuando ya quiero definir un color, ¿qué color quiero? Simplemente lo que hago es apretar, ¿no? El botón izquierdo, ¿sí? Por ejemplo, marroncito, aprieto el marroncito con el botón izquierdo y la letra se cambiará de color, nada más, ¿ok? Listo, muy bien. Qué bien, profesor, qué bien explica usted. Ojalá que lo aprendan y ojalá que lo practiquen también, ¿ya? Porque de nada sirve que el profesor les avance, 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 y lo más penoso sería que después de un tiempo les pregunte y no se hayan, y se hayan olvidado. Practiquen. Bien, señores, eso es con referente a esta parte de fuente. Más adelante vamos a ver otras opciones que tiene esta opción. Por el momento, ahí, ¿no? También hemos visto el día de ayer algunas cosas que de repente no les ha quedado claro, que es más que todo los atajos. Entonces, vamos a ver los atajos. Pero para ver los atajos, sí, vamos a entrar a este capítulo que es chiquito nada más, ¿no? Vamos a ponerle un título, ¿no? Cuando es un título, ¿sí? Generalmente los títulos van en la primera parte, ¿no? En la hoja, ¿ya? Cuando son títulos de temas principales,
yo voy a hablar de los, de las, de los animales. Pero si hablo, por ejemplo, de los mamíferos, el título será los mamíferos. Entonces, dependiendo del tema, ¿no? Le pondrás un título. Ahora, si ese título tiene otros temas internamente, se convierten en subtítulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y pueden, hay una escalera, ¿no? Del título, subtítulo, y otro título, y otro título. Eso se llama, ya que después los vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ese tipo de estructura, vamos a decir, de los títulos. Lo vamos a ver cuando veamos las viñetas, ¿no? Y de repente alguno de ustedes ya conoce eso. Pero lo vamos a un poquito para que todos puedan conocerlo. ¿Ok? Voy a ponerle un título que se va a llamar Los Atajos. Pero los títulos generalmente se escriben con mayúscula. Voy a poner los atajos, así. Atajos, así. ¿Ok? Así se le llama. Y ya saben qué cosas son los atajos. Los atajos son simplemente combinaciones de teclas que cumplen una determinada función. Control C para copiar. Control B para pegar. Control X para cortar. Control G para grabar. ¿Ok? Entonces, todos esos se llaman atajos. Atajos. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a poner el título. A veces, generalmente, y eso ya es a gusto del cliente, del usuario, del que crea el documento, que el título esté al costado, ¿no? ¿Ya? Pero yo quiero que este título puede tener tres posiciones. ¿Cómo se llaman esas posiciones? Se llaman alineamientos. Alinear. Alinear un texto significa que tú lo puedes poner en diferentes posiciones en la hoja. ¿Cuáles son esas alineaciones? Generalmente el Word tiene tres alineaciones. Uno es a la izquierda, porque en la izquierda, lo vuelvo a repetir, es de donde tú comienzas a escribir. Por defecto, ¿sí? Cuando tú escribes un título, un párrafo, una oración, ¿dónde comienzas a escribir en la hoja? Desde la izquierda, pues de izquierda a derecha. Por eso, la primera alineación es a la izquierda. Claro, ya estás en la izquierda, ya no te va a funcionar, ¿no? Bueno, esa es la primera alineación. La otra alineación se llama centrado, ¿no? Centrado o centrar también, ¿no? Esa es una alineación de texto. Ojo, estas alineaciones no son las alineaciones de la celda del Excel, ¿sí? Esta es una alineación del texto que tú estás haciendo en tu trabajo en Word, ¿ok? Alineaciones, ¿ya? Alinear, ¿ya? Entonces, voy a hacer que esto que he escrito como título lo sombrea, ¿ya? Y me voy a ir al botón inicio, ¿sí? Inicio. Y voy a ir al bloque que se llama párrafo. Párrafo. Ahí vas a encontrar las alineaciones. Les estaba diciendo que las alineaciones son tres. ¿Cuáles son? Estos son los primeros iconos de alineación. ¿Sí? ¿Ya? Es más, cuando tú lo señalas nada más, ahí te va a decir, te va a indicar el Word qué cosa significa el icono. Pero como ustedes no saben leer todavía, no están acostumbrados, es bueno que lo practiquen. O sea, señalan un icono y leen lo que dice el Word de ese icono. Por ahí ustedes también van a aprender y recordar. Por ejemplo, yo señalo este primer icono y dice que ese es el icono de alineación a la izquierda. Y tiene su atajo, mira. Control Q. Control y la letra Q alinea hacia la izquierda. ¿Sí? Control y la letra Q alinea hacia la izquierda. O sea, que cada opción también tiene su atajo. Ya, si yo aprieto ahí, botón izquierdo, ahí en ese icono, no va a pasar nada porque está a la izquierda. Pero si yo le digo que ese título lo centre, o sea, al medio de la hoja, simplemente iré al que le sigue. ¿Cómo se llama este icono? Se llama centrar. ¿Cuál es su atajo? Control y la letra T. T de taza, T de tetera, ¿no? T de tomate. Esa, la combinación entre la control o CTRL, como dice ahí, más la letra T, T de taza, T de Tomás, T de Teresita, ya, haces que el texto que ha sombreado se ponga al centro. Voy a centrar entonces el título. Aprieto botón izquierdo, mira, lo centró. ¿Sí? Lo centró el título, ahí está, centrado.
Y el último a la última alineación significa que es alineación a la derecha. ¿Habrá títulos que se alinean a la derecha? Sí, posiblemente, pero eso ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Yo generalmente no soy autoritario, soy un profesor demócrata y me gusta que mis alumnos también tengan criterio, ¿ok? Si tú y yo les mando a hacer un trabajo, jamás les voy a decir, no, la letra tiene que ser azul. No, eso es criterio del que hace el trabajo, ¿ok? No, los títulos tienen que estar al medio. Bueno, pues eso es lo que tú quieres que sea al medio, ¿ya? Pero si yo quiero que sean hasta la derecha, no importa, pues. Ese es mi tipo de trabajo, yo quiero hacerlo así, ¿ya? Entonces, bien, entonces ya tenemos la segunda alineación y vamos a la tercera. Como ya está sombreado, simplemente le doy botón en la siguiente icono, que se llama alinear a la derecha. También tiene su atajo, control y la letra D de dedo, ¿no? De Dinamarca, así, ¿no? Del apellido Delgado, así. Entonces, si tú quieres que un título lo sombreas y quieras que se alinee a la derecha, ¿qué atajo utilizarás? Control y la letra D, ¿no? La letra D de dedo, ¿ya? No es Bea, D de dedo, ¿ok? Listo. Entonces, de esa forma tienes alineaciones de texto. Vamos a ver las alineaciones de texto, pero ya no visto con el título. Ahora vamos a ver las alineaciones de texto, pero con párrafos, ¿ok? Con párrafos. Entonces yo voy a hacer este primer párrafo donde comienza y dice video, ¿ok? Si yo sombreo todo el texto de este texto que ustedes están viendo que está sombreado y le doy botón izquierdo, no va a causar ningún efecto porque ustedes saben que todo el texto en Word y en una hoja, en un cuaderno, en la pared, siempre ustedes comienzan a escribir del lado izquierdo, ¿ya? No pasa nada, pues, no pasa nada. Entonces, no quiero que el párrafo esté alineado al lado izquierdo porque ya lo está por defecto. Ahora quiero que esté centrado, o sea, que todo ese párrafo que he seleccionado, todo el texto se centre, ¿ok? Entonces, ¿cómo saldrá, no? ¿Cómo saldrá? ¿Cuál será su efecto? Voy a ir acá al centrado y le pondré apretar botón izquierdo y así. Entonces, por ejemplo, ustedes están haciendo un poema. ¿Ustedes han visto los poemas? ¿Ya? Cuando ustedes escriben unos poemas, ¿ya? De acuerdo a cómo lo escriben, porque hay una manera de escribirlo, ¿ya? Por ejemplo, hay las décimas, ¿ya? Las décimas son determinados textos que uno los su estructura es décima, ¿ya? Que quiere decir que cada oración por lo general tiene 10 palabras y así va décima, por eso se llaman décimas, porque viene de la palabra 10, ¿ya? Bueno, solamente como un ejemplo, pero generalmente la estructura de un poema, cuando lo ven ustedes, cuando lo leen, ya es así, más o menos. Ya el texto que ustedes están escribiendo ya se centra, está centrado. Todas las oraciones se han centrado al medio de la hoja. Vamos a verlo en el otro párrafo, ¿no? También yo puedo centrar todos los párrafos que yo quiera. Ya, por ejemplo, lo centro así, ya, y va cambiando la estructura del párrafo. Si lo centro, mire cómo queda. Ya, es diferente, ¿no? Como te lo habían presentado cuando estaba a la izquierda. Si lo pones a la izquierda, es así. Cuando lo pones centrado, es así. Y ahora vamos a ver cuando lo pones a la derecha. Es así. Entonces, ¿cómo va cambiando la estructura del párrafo, no? Va cambiando, ¿ya? Son tres maneras donde tú puedes alinear a la izquierda, al centro o a la derecha. Pero la verdad que se ve bien feo que tú tengas textos alineados todos a la derecha, ¿no? Se ve feo, ¿sí? Se ve feo. Entonces, no debería haber eso. Generalmente no se utiliza eso. Más que todo se utiliza cuando tú agarres títulos, agarres subtítulos, ahí sí, ¿ya? Bueno, pero como estamos aprendiendo, podemos hacer lo que nosotros queramos en realidad. Bien, entonces hemos hecho títulos, ¿no? Los hemos alineado.
También hemos hecho párrafos, también los hemos alineado, centrado, izquierda, derecha. Ahora viene una parte muy interesante. Hay tres cosas que ustedes fundamentalmente siempre deben hacer, ¿sí? La primera, cuando ustedes primero crean un texto, miren, yo he creado el texto y miren, se fijan, fíjense bien cómo está el texto estructurado. Porque todo lo que yo he escrito de izquierda a derecha, que es lo normal, que es lo por defecto, así uno escribí, salvo que sea zurdo. Pero ni aún siendo zurdo, siempre uno escribe de izquierda a derecha. Pero te has dado cuenta de una cosa, que todo lo que está al lado izquierdo del texto, en la hoja, ¿sí? Tú lo ves alineado. Mientras que tú, en el lado derecho del párrafo, lo ves totalmente desalineado. Hay líneas, renglones, oraciones que llegan hasta el final y hay oraciones que no llegan al final, que se pasan al otro renglón. Hay líneas que tampoco llegan, se quedan a la mitad, ¿no? Y hay líneas que se ve horrible. Entonces, cuando tú terminas de hacer un párrafo, te va a quedar así. Te va a quedar así, ve. Mira, feo, ¿no? Mira la comparación de cómo queda para el lado derecho y mira la comparación cómo es el párrafo al lado izquierdo. Y eso pasará en todos los párrafos, mira. Todos los párrafos, el lado izquierdo es el que paga pato, porque mira, todas las oraciones están desalineadas. Unos llegan primero y otros se quedan atrás. Entonces, tiene mal aspecto, nunca lo vas a hacer. Entonces, hay tres cosas que ustedes se deben siempre acostumbrar a hacer. Crean el texto o desarrollan su trabajo y lo que van a hacer a continuación es primero sombrear el texto. O sea, quiere decir que todo lo que Word encuentre como texto lo sombrea. ¿Cómo haces eso? Con este atajo que les voy a enseñar. Se llama control y la letra E. ¿Sí? Cuando tú apretas control y la letra E, E de enano, E de elefante, ¿no? Lo que vas a hacer es que Word todo lo que encuentre como texto lo va a sombrear, ¿no? Lo va a sombrear. Ahí está. Si yo muevo sin apretar nada, si yo muevo con el scroll, ya saben lo que es el scroll, es lo que está al medio de los dos botones del mouse. Si yo muevo para abajo, van a ver que todo lo que es texto se ha sombreado. Claro, no vas a sombrear la hoja porque la hoja está en blanco. ¿Qué más vas a sombrear? ¿Ya? Entonces, todo lo que está con control E, donde en cualquier parte del texto donde te encuentres, tú le das control E, se sombrea todo. Si son 200 páginas de texto, 200 páginas se sombrea. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la opción para que, ¿por qué se hace esto? Porque miren, una vez que tú has sombreado con control E, el siguiente paso hay que acostumbrarse siempre. Hay un cuarto alineación. Pero este ya no es solamente que sea una alineación de texto, sino que esta es una alineación de párrafos, ¿sí? De párrafos, de bloques de texto, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que ya les dije, en un párrafo el lado izquierdo está alineado, en el lado derecho se ve horrible, ¿ya? Entonces lo que va a hacer esta opción que se llama, en alineación de párrafos se le conoce como justificación, ¿sí? Justificar el texto, justificar el párrafo, ¿ya? Entonces mira, tú lees después que lo has sombreado, simplemente lo vas a justificar con esta opción. ¿Ve? Ahí está. Y su atajo es control J. ¿Ya? Si no te acuerdas, para justificar un texto que está sombreado, seleccionado, lo puedes justificar haciéndole control J. ¿Ok? Y mira el efecto, ¿eh? Así. Rápidamente, mira el efecto. Le doy control sin soltar y la letra J. Un toquecito nomás. ¿Ya? Mira ahora cómo está tu texto. Mira qué bacán sale tu texto. ¿Ve? ¿Has visto? ¿Ya? En el lado izquierdo, definitivamente siempre va a estar centrado. Pero ahora que le has dado control J o has justificado tu texto, simplemente ahora el lado izquierdo también está alineadito. ¿Has visto cómo está alineadito? Ya no hay ninguna oración que no llegue al final.
todas las oraciones llegan al final, salvo pues que le he dado punto aparte. Ustedes ya saben que cuando dan punto aparte y le dan enter, pasa al otro renglón y se convierte en otro párrafo, ¿ya? Entonces, obvio, ¿no? O sea, ahí es donde más ustedes se dan cuenta, ¿no? Punto aparte, ¿ya? Pasa al otro renglón, se convierte en otro párrafo. Punto aparte, pasa al otro renglón, se convierte en otro párrafo, y así, ¿no? Mientras que el punto seguido, no, el punto seguido, comienza otra oración, que es otra cosa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, son cosas diferentes. Pero a lo que estamos haciendo es justificar los textos. Cuando tú dices, el profesor dice, les voy a mandar un trabajo para mañana, ¿ok? Ya, por favor, que esté centrado, que esté justificado. No me vayan a preguntar después, profesor, ¿qué cosa significa justificado? No, ya no. ¿Por qué? Porque ya saben. La justificación es una alineación de los párrafos del trabajo, de tu texto, de la edición de textos, ¿ok? Es muy importante y es una manera de presentación ante los demás. Tú mandas una carta y la mandas así nomás porque estás apurado, por cumplir, ¿ya? Y se lo mandas sin justificar. La verdad, que si yo fuera tu jefe, no sé, lo mínimo que podría hacer es romperla. ¿Por qué? Porque se ve feo, pues. Se ve feo. Mientras que tú mandas un texto que se vea bonito, ¿sí? ¿No? Bien diseñado, bien estructurado, bien alineado, justificado. Entonces, simplemente se ve mucho mejor, ¿no? Y todo el texto, porque todo el texto lo sombreó, ¿ya? ¿Cuál es para sombrear? Control E, ¿ya? Lo ha justificado. Para justificar, control J. Ya sin mirar, ya. Ya, simplemente, ya tanta práctica, ya pues me acuerdo, ¿no? Entonces, eso es una manera de justificar texto. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Pero por qué nunca tiene preguntas? Eso es lo que más me extraña. O son unos tromes y todo ya se lo saben. Bueno, voy a tomarles una foto para que no digan después que no hago nada, pues, ¿no? Esto, el día que alguien me diga, profesor, usted no hace nada en su clase, yo le voy a enseñar todas las fotos que tengo de ustedes. Ya, para eso es las fotos, ¿ya? Bueno, entonces les estaba diciendo, ¿no? Hemos hecho varias cositas, estamos masticando todas las opciones, ¿ya? Y después ya vamos a encontrarles funciones, ¿no? Aplicaciones a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque más adelante, ¿sí? A mí me gusta comentarles así para que se vayan animando, ¿no? Más adelante vamos a ver, les voy a preparar documentos que generalmente administrativos que se utilizan para que ustedes también trabajen, ¿ok? Entonces yo te puedo decir, por favor, mañana me haces una solicitud. Por favor, que esté alineada, justificada, bien bonito, todo en su orden. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es la estructura? Entonces tú me vas a mandar la solicitud o si me mandaras a cualquier otra persona. ¿Está bien? Y me lo van a grabar y como tarea me lo van a enviar. ¿Ok? O hazme una carta, ¿no? O hazme un memorándum. O hazme un currículum. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tú vas a hacerlo, lo vas a hacer en Word, ¿ya? Y me lo vas a mandar, pues, como se debe mandar un documento, ¿no? Ya, por favor, sin manchas, pero no. Solo hay gente que está trabajando sus documentos y está tomando desayuno, de verdad. Hay que ser muy ordenado, la verdad, ¿ya? Entonces, eso es, ¿ya? Bueno, como no tienen preguntas. Profesor, disculpe, y para imprimir las hojas que uno, ¿a dónde voy? Es todo un tema. Yo te voy a decir que, a ver, yo no les, qué pena, pero ya dentro de poco voy a tener impresora. Cuando tenga impresora, ¿sí? Les voy a enseñar a imprimir. Las impresiones generalmente dependen mucho del tipo de impresora que hayas comprado, como los celulares, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te compras un celular, ya tu vecina también se compró un celular y todos tienen celular, pero son diferentes, ya por el modelo, ¿ya? Y entonces, las impresoras también suelen cambiar de modelos, ¿sí? Las características, las configuraciones, o sea, las características de la impresora son diferentes, ¿ya?
Pero vamos a hablar eso quizá en una charla, por ejemplo, en el parque, si es que Dios nos da tiempo, hablaremos de ese tema sobre las impresoras. Es bien interesante. Profesor. Profesor, disculpe, profesor. Ese tema del parque que usted está hablando, bueno, mi hermana también como está en las clases, hoy día se acercó, pero no tiene la dirección. No llegó. Llegó hasta la biblioteca y la biblioteca no le quisieron informar nada, no sabía dónde estaba usted dando la charla. Sí, pues así sucede. Lamentablemente estamos en ese problema. Pero mira, cruzando la laguna del Parque Mariscal Castilla, hay una entradita ahí, hay unos juegos deportivos de color celeste, ¿ya? Y esos juegos deportivos de color celeste, a los costados, ¿ya? Hay dos rotondas, que son rotondas de cemento para sentarse, ¿ok? Entonces vas a encontrar uno al lado derecho de los juegos y otro al lado izquierdo. En cualquiera de los dos, de las dos partes, de las dos rotondas, podemos estar. Siempre estamos ahí, ¿ya? Y estamos profesor, casi... Una consulta. Sí. Perdón, una consulta que me olvide. ¿Usted no va a dar ejemplos para hacer las cartas según lo que dice? O claro. Ya van a ver, ya va. Ahorita todavía no nos adelantemos porque son cosas sí, que... Sí, pues, porque no estamos ahí recién. ¿Ya? Vamos a ir trabajando. Estamos recién. Claro. Gracias. ¿Ya? Por eso es que yo le digo a ustedes, estamos masticando las opciones. Ya después nos vamos a volver un poco locos ya haciendo tanto trabajo. Pero ahorita no. Ahorita lo que me interesa es que sepan cuál es lo que ustedes van a hacer, ¿no? ¿Qué cosa es lo que van a hacer? Las cosas que están ahí. Bien, a ver. ¿Qué otra cosa más? Antes de que terminemos, esta partecita sí me interesa. Mira, el término de una hoja para que cuando comienza otra hoja, ¿sí? Otra foto, ¿ya? Para que ya con esto ya no les vuelvo a tomar foto hasta el próximo año. A ver, una más, ya, listo. Ya, mira, esta parte de acá es bien interesante, porque acá ustedes tienen una raya. O sea que cuando llega al final de la raya de la hoja, es porque va a pasar a otra hoja, ¿sí? Si tú acá le das, después de este punto aparte, le das Enter, pasa a la otra hoja. ¿Cómo te das cuenta? Porque ya pasó, pues, ya pasó. ¿No te has dado cuenta? Ya pasa a la otra hoja. Ahí está, Enter, pasa a la otra hoja, ¿sí? Pero supongamos ya que estás acá. Y cuando tú le das Enter, pasas, pero pasas al otro renglón. Quiere decir que no has pasado todavía la hoja. ¿Cuándo vas a pasar la hoja? Cuando llegue, y eso lo vamos a ver también después, cuando llegue al margen inferior de la hoja. O sea, pasa, le das Enter, pasó ese margen, ya, y se pasó a la otra hoja. Eso también es importante que lo sepan para que puedan hacer bien su trabajo. ¿Bien? Bueno, pues, qué pena, pero todo en la vida llega a su fin, ¿no es cierto? Bueno. Sí. Ya. Bueno, mañana es jueves, ¿ya? Mañana es jueves, después viene el viernes y se terminó la semana. ¿Ya? Bien rápido, ¿ah? Bien rápido, de verdad. Bien. Entonces, vamos a comenzar con, esta vez, con Teresa, con Rosa González. Presente. También está Graciela Luisa. ¿Cómo te apellidas, Graciela? Dolores, ya está, Dolores está subiendo de Cristina. Muy bien, después está Carmen. Carmen. Dolores. Carmen, Dolores. Ya, Carmen. Moreno, Carmen Moreno. Moreno Alegre. Ah, Moreno. Después está Yanina. De verdad, ya tantas veces hay personas que ya todos los días entran. De verdad, ya es como que es parte de la familia. Alberto, Guapaya. Ya, después está Marcela Valle. Marcela Valle. Presente. Muy bien, Marcela. Alberto Guapaya, ¿no? Ya está. Y sí, Víctor sí. Suárez. Víctor Suárez.
Bien, señores, ¿somos cuántos? ¿Cuántos somos? No sé, 13, ¿no? 13. Si es que no se ha escapado nadie. Bueno, ya somos 13. Muy bien. Ya, mantengamos el número, ¿ah? Porque al principio éramos 20, después bajó 18, ahora somos 13. Espero que no siga bajando, ¿ya?